Mucho mejor. Hoy el sol está inaguantable. Te juro, Clank, que estoy harto de heroicidades. Que salve otro el universo. Necesito tiempo para mí. Si hay problemas, es nuestro deber asegurar. ¡Ah! ¿Por qué has hecho eso? ¿Qué haces? Saco fotos para mi trabajo escolar. Va sobre héroes. Y le he reconocido de los periódicos. Es Ratchet, ¿no? Ajá, veo que sabes reconocer la grandeza. Me preguntaba si sería posible sacarle algunas fotos haciendo algo heroico. Bueno, podría ser, pero no es que haya muchas oportunidades por aquí. Puedo levantar a Clan por encima de la cabeza, ¿qué tal eso? Yo pensaba más bien en peleas contra robots o algo así. ¿De dónde podría encontrar alguna? Tenía masaje dentro de 15 minutos, pero... Bah, ¿qué más da? Me vendrá bien un poco de ejercicio. Venga, majete, vamos a dar un poco la nota para nuestra reportera. Sé que acabaré lamentándolo. El botón X mientras estás agachado para dar un salto alto. Para dar un salto largo. Pulsa los botones L, R y E. Mantén pulsado el botón Select, selección para entrar en el modo de primera persona. Apunta y dispara al objetivo de la puerta para abrirla.
el botón triángulo para hacer una selección rápida de otra arma. Intenta usar el pad analógico para seleccionar el guante de bomba ácida. Si necesitas más munición, cómprala en un punto de venta Gadgetron. Botón X mientras estás agachado para dar un salto alto. Corres para dar un salto largo. Pulsa los botones L, R y X mientras corres para dar un salto largo. Mantén pulsado el botón Select, selección para entrar en el modo de primera persona. Apunta y dispara al objetivo de la puerta para abrirla. Oh!
¡Vaya! ¡Ha sido súper! ¡No puedo esperar a enseñar las fotos! ¿Quark? ¡Clank! ¡Menuda coincidencia! ¿Qué haces aquí? Estoy siguiendo a Ratchet y a Clank para ver qué hacen e intentar unirme a su próxima aventura. ¡Justo igual que yo! No, bueno, espera, quería decir... ¿Es que no tienes nada que hacer? ¿No tienes casa, familia? ¡Hey, Quark! ¡Bonito sombrero! Lo siento, Quark. ¿Era de tu madre o algo así? ¡De verdad, colega! ¡Solo es un sombrero! No es eso. Es por mi madre y mi padre. No llegué a conocerlos. Me entregaron en adopción y me crié con unos monos. Bueno, gracias por compartirlo. Quizá deberías buscar a tus verdaderos padres. Ahí está. ¡A por ella! Me da la sensación de que no llego al masaje. ¡Vamos! Subir por superficies magnéticas con las botas gravitatorias. Intenta andar por esa pared. Botones de dirección para que Ratchet se desplace lateralmente en cualquier dirección. Superficies magnéticas con las botas gravitatorias. Intenta andar por esa pared.
por superficies magnéticas con las botas gravitatorias. Intenta andar por esa pared. Por superficies magnéticas con las botas gravitatorias. Intenta andar por esa pared. Desplazarte lateralmente con el pad analógico, puedes cambiar esta opción en el menú Controles y Cámara de la pantalla Opciones.
Objetivo fijado. Procedemos a Calidón. ¡Socorro! ¡Socorro! No puedo creer que la hayamos perdido. ¿Para qué querrían una niña? No creo que fueran tras ella. Creo que buscaban esto. ¡Vaya! Es un... ¿Qué es esto? Si mis bancos de memoria no me fallan, esto es un artefacto tecnomita. Sí, ya. En serio, ¿qué es? Es un artefacto tecnomita... Mira, Clank, la chica está en apuros y podemos ayudarla. Los tecnomitas son cuentos inventados para explicar a los niños cómo funciona la tecnología. En realidad, no existen. Yo creo que sí existen, y esto podría demostrarlo. Por eso los robots buscaban a la niña, para conseguir este objeto. ¿Conseguimos? ¿Conseguisteis? Oh, ¡menuda carrerita! ¡Ah! ¿Es eso lo que creo? ¡Dame, dame, dame! No había visto uno de estos desde... Bueno, nunca había visto uno, pero he oído historias sobre los tecnomitas y sus objetos místicos. ¡Que los tecnomitas no existen! Pero es nuestra única pista. Si quieres ayudar a la chica, debemos seguir las coordenadas grabadas. Vale, salgamos de aquí. ¡Nos vemos, Quark! Y por favor, esta vez no te metas. Parece que los tecnomitas han abandonado la zona. Sí, los tecnomitas. Es lo que tienen. Bueno, acabemos con esto. ¿Por dónde? Bien. Yo iría por allí, pero es solo una opinión. Quark, ¿por qué no nos dejas en paz? Oye, puedo ayudaros. Ya he estado aquí. ¿Sabes a dónde deberíamos llevar esto? Por supuesto. Pero, ¿qué saco yo? Quieres encontrar a tu familia, ¿no? Ajá. Bueno, si nos dices a dónde ir, puedes quedarte y usar el ordenador de la nave para investigar la historia de tu familia. ¡Oh, qué buena idea! ¡Acepto! Quark, ¿a dónde llevamos la reliquia? Yo iría al edificio grande. Por algún motivo, todo pasa en los edificios grandes. Gracias, Quark. Has sido de gran ayuda.